Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la primera emisión de Noticias Su Mundo. Soy Estefany Soto y para mí es un placer informarles. Iniciamos con la información de que los diputados Tobías Crespos y Omar Fernández de la Fuerza del Pueblo calificaron de acertadas, aunque tardías, las medidas adoptadas por el presidente Luis Abinader, que dispuso el cierre de la frontera y la suspensión del visado a los haitianos ante la actitud de nacionales en el vecino país de mantener la construcción de un canal de riego. Jazmín Díaz nos dice más. El congresista Fernández consideró que el gobierno debe tener la responsabilidad de salvaguardar la soberanía nacional, aunque se ponga en riesgo los asuntos económicos. Es evidente que hay una escalada en el problema en la frontera en Haití. Es evidente que ya, diríamos, la tensión va creciendo, la tensión va aumentando. Y en esa misma medida, el gobierno dominicano debe tomar medidas contundentes, pero además urgentes. Pienso que ante lo que ocurre en la República de Haití, que ya es un gobierno que no es gobierno, aquello es un Estado fallido evidentemente, pues los dominicanos debemos cuidarnos. Y si eso significa el cierre completo de la frontera, pues por supuesto que lo apoyaremos. Tobías Crespo, compañero del partido de Fernández, expresó que este es un tema muy serio, que no debe ser politizado. Que este tema de Haití y de la inmigración haitiana hay que asumirlo con verdadera responsabilidad. Aquí nosotros no podemos festinar ni politizar un tema, porque afecta la defensa y la seguridad de los dominicanos y dominicanas, y sobre todo la paz y nuestra tranquilidad. Las autoridades haitianas no han respondido al gobierno dominicano cuando vence el plazo este jueves para el cierre total de la frontera. Jazmín Díaz, Noticias Su Mundo. Y William Charpentier, coordinador de la Mesa para las Migraciones, lamentó que los campesinos haitianos sean usados por empresarios y políticos del vecino país para incrementar la tensión entre República Dominicana y Haití. Martín Severino tiene los detalles. Charpentier aseguró que las autoridades haitianas no pueden negar que tenían conocimiento de la desviación de las aguas del río Masacre o Dajabón y que han preferido guardar silencio. El gobierno haitiano no puede lavarse la mano como Pilato, de que no conoce ni controla ni tiene información en torno al proyecto de construcción del canal. Nosotros somos partidarios de que hay sectores en Haití, político, económico, que utilizan a los pobres campesinos para sus fines económicos y políticos. Consideró que la falta de institucionalidad y de un gobierno que establezca el orden en Haití provoca que ocurran situaciones como el conflicto que enfrenta a ambos países. Haití no hay gobierno y lo poco que hay es bastante débil. Entonces no hay, todo el mundo hace lo que le venga en gana. Las empresas, los políticos. Claude Joseph es el que está capitalizando políticamente el tema, pero también hay empresarios locales en Juana Méndez que utilizan a esa gente. El coordinador de la Mesa para las Migraciones exhortó a las autoridades dominicanas y haitianas a sentarse a dialogar para buscar una solución que ponga fin al conflicto originado por la construcción de un canal de riego para captar aguas del río Masacre. Martín Severino, Noticias Su Mundo. El investigador y economista Luis Vargas afirmó que el tema de Haití no es solo un tema nacional de soberanía y ambiental, sino también de buena cooperación entre los dos pueblos. Wendy Rivera tiene los detalles. Y es que el también profesor hizo un recorrido por la historia de las dos naciones y resaltó el Tratado Laboral de 1929 con el vecino país Haití, donde se habla de compartir recursos naturales, el cual fue un tratado bajo ocupación de las tropas americanas en Haití, bajo el mando del capitán Peña Valle, quien no solamente impulsó la concesión de terrenos dominicanos bajo la ocupación de Haití, sino que cometió genocidio porque impulsó a que los habitantes dominicanos que estaban en territorio haitiano se le desconociera completamente su nacionalidad. Cuando usted revisa los trabajos históricos de personalidades de alto relieve en el país, como el caso de Federico Velázquez, que era el vicepresidente de Horacio Vázquez, se opuso a la firma de ese tratado. Vargas explicó que tomar medidas unilaterales de empezar a quitar el agua a los hambrientos en Haití es tirarnos encima como país a la comunidad internacional y que el INDRI, la Cancillería y Medio Ambiente se han quedado callados con el tema. En términos internacionales, en términos del derecho, un país que está en desbandada, ¿qué puede hacer este país? ¿Comenzar a adoptar medidas unilaterales? No, no, no y no, porque eso sería
invitar a que fuerza de ocupación, potencia, no solamente ocupe en territorio haitiano, sino que vamos a acabar con este relajo y vamos a ocupar los dos territorios. Estas declaraciones fueron realizadas durante la entrevista central del programa matutino Su Mundo, donde el investigador manifestó también que los ultrarreaccionarios y ultraconservadores del país están invitando a que el conflicto se degrade a un enfrentamiento militar y que, como se está manejando la situación, el problema no va por buen camino. En una guerra, ¿usted sabe quiénes son los que van a beneficiar? Son los generales de ambos puestos. Inclusive los generales que van de la potencia, como fue el caso de Brasil, que se aprovechó de la ocupación haitiana para implantar y desarrollar una serie de negocios. Por otro lado, Luis Varga afirmó que el tema de Haití es algo que nos está absorbiendo, donde el pueblo se va a desesperar y se creará una situación incontrolable que desestabilizará el gobierno dominicano. Wendy Riveras, Noticias Su Mundo. En tanto que el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en República Dominicana, Mauricio Ramírez Villegas, expresó que las medidas adoptadas por el gobierno dominicano sobre Haití tras la intención de desviar el río Masacre son legítimas. Creo que las medidas que ha tomado el Estado dominicano son legítimas, no solamente en tema migratorio como lo ha venido haciendo, sino obviamente en temas de seguridad y de defensa como lo establece el Consejo de Seguridad Nacional, expresó Ramírez Villegas, pero entiende que el gobierno dominicano solo debería sancionar a los empresarios que están llevando a cabo la construcción del canal debido a que no es un tema intergubernamental. Cambiamos de tema y la secretaria de Salud de la Fuerza del Pueblo criticó la forma en que las autoridades están manejando el incremento de casos de dengue en el país tras asegurar que hoy el descuido del sistema de vigilancia epidemiológica y la falta de acciones ponen en peligro la salud de la población. Ramón Alvarado dijo que el gobierno debe de ejecutar un plan de eliminación de criaderos de mosquitos. Desde el gobierno ponen en peligro la salud de la población, tal como está aconteciendo actualmente con los brotes de dengue en diferentes demarcaciones del país. La enfermedad es endémica en la República Dominicana. Sin embargo, el ritmo y propagación y la falta de acciones preventivas del gobierno de Luis Abinader son una amenaza para la situación y pudiera terminar en una gran epidemia. El Ministerio de Salud Pública informó que maneja actualmente un aproximado de 300 casos de dengue en todo el país, los cuales en su mayoría son de infantes. Y más adelante vamos a hacer conexión con nuestro periodista Martín Severino para que nos hable sobre los nuevos reportes de casos de dengue. En las finanzas, la Tesorería Nacional capta más de 661 millones de pesos. Pasamos al ámbito político y el diputado Julito Fulcar depositó este miércoles un proyecto de ley con el que procura actualizar y modernizar la legislación que tiene que ver con la regulación de empresas cooperativas en la República Dominicana. Crea la Dirección General de Cooperativas, transformando al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y de COPA en una dirección general. En el marco de esta ley se establecen todas las competencias necesarias para fortalecer los mecanismos de supervisión, regulación y control hacia el sistema cooperativo de la República Dominicana, atendiendo a que el desarrollo que ha experimentado este sector requiere que cada vez más el Estado dominicano fortalezca los mecanismos de supervisión y control. El vocero del PRM en la Cámara Baja dijo que a través de esta iniciativa se instauran un conjunto de principios, conceptos y reglas jurídicas que regulan la actividad administrativa de las cooperativas frente a sus asociados, los cuales participan de forma directa en la gestión administrativa de ellas.
Y el vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, sometió un proyecto de resolución mediante la cual pide al Senado de la República crear una comisión especial para investigar las denuncias de irregularidades en el otorgamiento de residencias y ciudadanías dominicanas a una empresaria peruana acusada de corrupción. Iván señaló que se hace necesario que se investiguen los hechos que resten credibilidad a los documentos emitidos por nuestro país. Luego de que se iniciara el proceso de investigación en su contra, es cuando ella consigue la ciudadanía dominicana y consigue y hace los trámites para la ciudadanía de ella y de su familia. Nosotros queremos que esto sea esclarecido porque nosotros queremos preservar la buena imagen de la República Dominicana. Ya hay varios hechos que internacionalmente empañan la imagen del país, como pasó en Valencia recientemente. El legislador Iván Lorenzo entiende necesario que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Interior y Policía expliquen cómo fue posible que se realizara este otorgamiento de residencias y ciudadanías. Y en otra información, el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, interpuso una querella contra el ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, y Luis Valdés Peras, director general de Impuestos Internos, por supuesta suscripción de dos contratos de préstamos otorgados por bancos a la DGI, ascendentes a 45 mil millones de pesos, los cuales no figuran registrados en deuda pública y no fueron aprobados por el Congreso Nacional. El presidente del CAR explicó que dicho contrato no solo constituye una operación de préstamo, sino que compromete las rentas nacionales durante los próximos 15 años. Suscribieron acuerdos de préstamos por 45 mil millones de pesos al margen de la autorización del Congreso Nacional y usurpando las funciones del presidente de la República Dominicana, comprometiendo el erario público mediante una trama clandestina y fraudulenta. Miguel Surún solicitó a la Procuraduría General de la República gestionar copia de los expedientes relativos a dichas transacciones y anunció el inicio de acciones legales tendentes a la declaratoria de nulidad por fraude de esas operaciones. Y como adelantamos, las autoridades del Ministerio de Salud Pública informaron que con la confirmación en la semana 35 de 1093 nuevos casos de dengue, a la fecha en el país se han registrado un total de 7.222 casos que se distribuyen en más de una docena de centros públicos y privados y que ya hay confirmación de 6 fallecimientos a causa de dengue. Martín Severino se encuentra en la sede del órgano de la salud y nos cuenta los detalles. Adelante, Martín. Gracias, muy buenas tardes. Y es que la confirmación de estas 6 muertes no pone fin a los fallecimientos a causa de dengue en el país, ya que las autoridades han informado que están a la espera de 10 resultados de casos sospechosos. El ministro de Salud destacó que en comparación con la semana pasada, la sensación térmica ha disminuido y eso ayuda a la disminución de la reproducción del mosquito. El dengue no debe morir nadie si usted llega a tiempo, porque usted se va a hidratar, se va a poner su reposo, su vigilancia, etcétera, etcétera. De su lado, el viceministro de Salud indicó que la mayoría de los casos se siguen registrando en las zonas urbanas y que la tasa de casos se sitúa en 0.08%. No todo el dengue se maneja en un hospital. También tenemos reportes ambulatorios con la coordinación que tenemos con los laboratorios privados y también todos los casos que se reciben en consulta externa. El director del Servicio Regional de Salud, así como también algunas directoras de los principales centros de salud, hablaron de cuál es la situación de los casos de dengue en los distintos centros. Nosotros aperturamos 22 camas normales, más las camas de emergencia, que están todas habilitadas, no necesariamente como camilla, tienen todas sus conexiones de oxígeno y todo, 12 más, y en intensivo 7 camas, un total de 41 camas más. Eso es en Santo Domingo Oeste. La mayoría de ellos están estables, muchos de ellos, tenemos más o menos un 30% de los pacientes que le llamamos de cuidado. Tenemos 3 pacientes en la unidad de cuidados intensivos,
Uno de ellos es el que está en una condición un poquito más de cuidado porque tiene también una comorbilidad. Víctor de Asa, director de la Liga Municipal Dominicana, manifestó que seguirán trabajando en la ruta de la salud, dando cumplimiento al convenio firmado con Salud Pública para mantener limpias las áreas vulnerables donde el mosquito puede desarrollarse con mayor rapidez. Las autoridades señalaron que las acciones y líneas estratégicas se mantienen y que los datos presentados en las últimas semanas son una muestra de que la meseta de este brote está próxima a llegar. Esto es todo lo que tengo directamente desde la sede de Salud Pública y ahora vuelvo contigo a los estudios. Muchas gracias, Martín. Y en otro tema, la Junta Central Electoral inició este miércoles la impresión de las boletas que serán usadas en las primarias internas del Partido Revolucionario Moderno, fijadas para el domingo 1 de octubre venidero. Esmirna Mateo tiene el reporte. Mario Núñez, director de elecciones de la Junta Central Electoral, informó que el proceso de impresión concluirá en una semana. Vamos a estar habilitando 1.502 recintos a nivel nacional y en ellos vamos a tener 5.149 mesas de votación. Entonces, a todas estas mesas nosotros vamos a estar llevando el material que aquí estamos reproduciendo más otro que tenemos en nuestros almacenes. El mayor lote corresponde a la modalidad presidencial, que serán impresas más de 3 millones, y en segundo lugar se ubica para la elección a regidores, que superan los 2 millones. Vamos a imprimir en la sede central de la Junta Central las boletas del nivel presidencial, que se corresponden en una cantidad de 3.086.316 unidades de boleta, para igual cantidad de electores y electoras, y también vamos a imprimir alrededor de 1.888.000 boletas del nivel de regidurías. La semana pasada la Junta Central Electoral entregó al PRM el padrón de afiliados con un total de 3.092.289. Nosotros estamos abriendo las puertas completamente, no solamente para los representantes del Partido Revolucionario Moderno, sino también para todos los otros partidos, aún los que no están participando en la primaria. El partido en su totalidad, así como la Comisión Nacional de Elecciones Internas, se siente satisfecho con el trabajo que viene realizando la Junta Central Electoral en la organización y montaje de este proceso de primaria. La impresión de las boletas forma parte del calendario de actividades administrativas para la celebración de las primarias en octubre próximo. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Y en otro orden, agentes policiales adscritos a la Dirección Central de Inteligencia junto a representantes del Ministerio Público ocuparon un total de 10 pistolas y pusieron en detención a 38 personas, incluyendo un menor de edad, durante un allanamiento ejecutado en un local donde funciona un centro de diversión ubicado en la calle Osvaldo Pasil del sector Villa María del Distrito Nacional. Los miembros actuantes, quienes también contaron con el respaldo de agentes de la Dirección Central de Prevención y de la Unidad SWAT, ocuparon 72 jucas, 81 mangueras de jucas, 293 copas de jucas, 11 cajas de carbón de jucas y 9 cajas de tabaco para jucas. Asimismo, fueron ocupados un compresor de aire acondicionado, 2 celulares y la suma de 45.700 pesos en efectivo. Cambiamos de tema y Manuel Cabral, vicepresidente de la Asociación Dominicana de Industria Eléctrica, dijo que para poder disminuir los apagones hay que aumentar la sostenibilidad de las empresas generadoras de energía. El empresario dijo que el pasado lunes fue el día con más demanda energética en el país, por lo que es normal que los constantes problemas de cableado que se generan en el país se produzcan algunos apagones. Tienen que aumentar cada día más, obviamente, la sostenibilidad de esas empresas de distribución. Esto no es una cuestión nueva, es una cuestión de años y que como país, obviamente, necesitamos seguir fomentando. Hoy nos convoca, obviamente, el tema de la regulación, de revisar el marco regulatorio del sector, lo cual es muy importante, porque si seguimos en el ritmo que vamos de aumento constante de la demanda y haciendo hitos históricos, pues de la mano tenemos que fortalecer la regulación. En cuanto a la facturación eléctrica, Cabral aseguró que es normal que la factura eléctrica aumente considerablemente porque la demanda también ha crecido.
Seguimos con el tema y persisten las quejas por el incremento en el precio de la tarifa eléctrica. Y es que al parecer es un mal general que se ha extendido por toda la geografía nacional sin que se vea en el futuro inmediato una solución a este tema. Residentes del sector de Villajuana en el Distrito Nacional se quejaron de cómo de manera continua se ven afectados por los constantes aumentos que se reflejan en sus facturas mensualmente sin una justificación contundente. Yo pagaba de luz 800 y pico pesos, ahora me llega de 1.500 y 1.700. Me llega ahora la factura de la luz. Por lo menos aquí a mí me llega alta. Yo pagaba 10 y pico, me llega de 11 y algo ahora la luz. Carísimo. ¿Tú cuánto estás pagando? Oh, 2.000 y pico, donde nosotros no nos pasaba de 900 pesos la luz. La luz es mucho apagón. Eso es lo que hay, mucho apagón. Aseguraron que no vale de nada presentar sus reclamos en la Oficina de Protección al Consumidor, ya que la mayoría de los casos no prosperan y en escasas ocasiones se le da el beneficio a los ciudadanos que acuden a esta institución. Y en otro orden, los animalistas buscan modificar la Ley 248-12 de Protección Animal con el objetivo de aplicar penas a las personas que incurran en el abuso de animales después de que la Procuraduría General de la República ordenara eliminar el Departamento de Protección Animal. La presidenta de Brownie Foundation, Lorena Erasme, afirmó que la desintegración de esta unidad de cuidado animal en la Procuraduría deja sin protección a los más indefensos. Esto ha sido un golpe bajo para las animalistas y defensoras de los derechos de los animales, sobre todo por el auge del maltrato animal que se está viendo en el país. Hemos visto recientemente cómo un señor en los Ríos de Neiva asesinó a palos a un perro a plena luz del día, y realmente esto representa el tipo de violencia que se está viendo en el país, y si no se toma carta en el asunto con esto, entonces estamos permitiendo de que esto sea normal, o sea, el asesinar animales, maltratarlos, o sea, eso sea normal y no puede ser así. Se recuerda que la semana pasada un hombre ultimó a un perro en la comunidad de Los Ríos, en el municipio de Neiva. Señores, y para despedirnos, yo sé que ustedes en algún momento de su vida han visto caricaturas, pero no tiene comparación verlo por la televisión que en la vida real con tus propios ojos. Adelante, director, dele play al siguiente video. Señores, ¿y quién no ha visto a Tom y Jerry? De esta manera nos despedimos de esta primera emisión de Noticias Su Mundo. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Su Mundo TV y que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestro periódico digital, sumundodigital.com. Stephanie Soto les acompañó. Que tengan feliz resto de la tarde.